Padre, muchas veces usted nos dice que nos metamos en las llagas de Cristo y que nos enamoremos de la humanidad de Cristo. ¿Cómo lo hace usted o enséñenos a hacerlo? Mira, hija mía, yo enseñaba a todos a hacerlo leyendo mucho y meditando mucho el Santo Evangelio. Y no solo los Evangelios, sino todo el Nuevo Testamento. Y procurando vivir aquellas escenas, metiéndome en las escenas como un personaje más. Tú de seguro que has hecho alguna vez eso que llaman teatro leído, ¿eh? Con unas cuantas amigas, cada una hacéis un personaje y leéis en voz alta, pues tú sola, ¿eh? Te vas leyendo despacito el Santo Evangelio y te metes ahí con un personaje más, con María Magdalena, con María Madre de Dios y Madre Nuestra, con Lázaro, con Marta, etc. Y reacciona como hubieras reaccionado si hubieras vivido entonces. Y te irás haciendo amiga de cada uno de esos personajes del Evangelio. Y le dirás a Jesús cosas entrañables y serás amiga de él. Te purificarás, serás mejor. Ese es el procedimiento que yo he seguido. Tú puedes tener otro, porque no es este el único. Gracias, padre. ¿Vale? Vale. Vale.